Estamos con Gustavo Yáñez, especialista en educación. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, una jornada muy positiva, con mucha concurrencia de gente, en este plan de gobierno que se definirá en unos momentos nada más. Sí, la verdad que en educación éramos como 60, y es bueno empezar a construir desde abajo, ¿no? Porque salen cosas muy diversas, que uno las tiene que escuchar y que después las tiene que articular en un plan. Entonces me parece bueno que Mario haya empezado a pensar una política de la ciudad articulada desde abajo, de lo que pasa en cada escuela, de lo que le pasa a cada docente. Yo creo que en ese sentido fue muy interesante la discusión. En un momento de la educación muy complejo que está atravesando el país, la provincia y también nosotros como municipio. Sí, se ha complejizado mucho la situación social y eso pega muy fuerte en las escuelas. Pero la verdad que las escuelas tienen que pensar una política para abordar eso y para empezar a enseñar. Los últimos 4 años no han sido años de una política demasiado fuerte. Probablemente la provincia trabajó más en los números internos del ministerio que en las escuelas. Me parece que ha llegado un momento de salir a la calle, ¿no? Hay que ir a las escuelas a trabajar y a trabajar con los docentes en la mejora de los aprendizajes, ¿no? ¿Cómo imaginas el futuro? El futuro lo imagino articulando un gobierno que deje de pelearse y que empiece a trabajar en una idea de construcción que tiene que ver con tener prioridades claras. Me parece que todo no se puede hacer, hay que priorizar lo que se puede, y lo que se puede hay que hacerlo y garantizar eso.